¿Y ajo? Cebolla, ajo, canela, orégano. Una ramita de laurel. ¿Cómo se llama ese mole? Mole negro. El mole rojo no lleva todo ese proceso. Pero ya empieza a oler, ¿no? Delicioso. Empieza a oler. Claro. ¿Ajonjolí? ¿Ah, sí? No, no hubiera, pero ni uno hay ahorita, si no le pusiéramos la sal. Y bastante, esa esa. Horrible. Bastante. Pero es esencial, ¿no? Para la sí. Receta. Sí, bastante. Qué bien. Ya lo quiero probar. Los ingredientes para el mole. Un Juchitán, Oaxaca. Ya hay una. Ah, mi compa haciendo coronas. Hasta el DF. Tío, saludos. Hasta el DF. Elaboración de las coronas. No, ¿vas a comprar fuentes ahorita? Ya, despaciado ya para. Están en la elaboración de las coronas. ¿Qué están preparando? Eso es todo. Ya, eso es todo. Están en la adoración, ¿verdad? Orando pa'l mole. Una Manuela, sonría. Para el DF. Defectuoso. Ahí está, una Manuela. ¿Hasta dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Es en Avenida Oaxaca. Mira, aquí está mi papá para que le preguntemos. No estoy filmando, cabrón.
puro borracho de cartón. No, para el YouTube. ¿Eh? YouTube, ¿verdad? YouTube. A ver, entonces. A ver, ahí está el pinche Cristo por ahí. Mándalo. Mándalos. Que no sea Mander, güey. Pues oye. El chico Gigi. El chico Gigimon, güey. No, oye. Un evento que le llaman la serenata, la boda de mi primo, el Gustavo Feito. Maldita tecnología. Ya, o sea, no es lo que yo creo. ¿Ya, Gus? ¿Cómo te sientes? A ver, platícame. Un poco cansado, primo. ¿Sí? Pero feliz. No, sí, demasiado feliz. ¿Y estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, claro. Bueno, no quiero que te arrepientas después, ¿eh, canijo? No, 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 no. Por eso ya me fui a confesar. Bueno, aquí está el testigo, Hernán Petrona. Muy bien. Ahí estamos con el Gus. Aquí. Saludos, primo. Está el buen Johnny preparando el codito. Miren cómo lo bate. Mira. Con estilo. No le digas así. No permites que te hable así. ¿Qué se va a hacer con el quesillo? ¿Ensalada? Muy bien. ¿Y eso para qué es el jitomate ese? Esta es la ensalada de tomate, camarón. La ensalada de tomate, camarón, ¿verdad? Vientos. ¿Quieren decirles algo allá en el DF a todos? ¿Cómo se sienten? ¿Contentas? Cochita. ¿Batiendo el huevo? Ya me pusieron a batir los huevos. No, sí está criminal. La carne así como dice. No, Petrona. ¿Eso cómo se llama? Taco. ¿Taco? Parece que no conoce. No, sí, pero tienen taco de qué. De carne. Ahí está la carne. Esa carne tiene cebolla, chile, mayonesa. Para que no se riegue la carne en la tortilla. Cuando se fría. Y cuando se fría sale la carne. Y así con la mayonesa ya no sale. Ah, muy bien. Aquí hay otra que quiso salir en la cámara. Muy bien. Muy bien. Ahí están los preparativos de la boda del Gus. Chavo. ¿Cansó, tía? Ya va a fluir ella otro poco. Ya va a fluir ella otro poco. Muy bien. ¿Esas tortillas para qué son? Para el camarón, dicen para el... ¿Para la ensalada? Para el atún. Para no se le van a embajar ahí. Ah, muy bien. Bien. Ahí está, desde Juchitán, Oaxaca, echándole candela ahí a la cocina, ¿verdad, jefa? ¿Le gusta cocinar? Me gusta cocinar. ¿Mucho? Dando vida. Eso es todo. Las mujeres de aquí están trabajando mucho, ¿verdad? Ya,
Qué bien, me da mucho gusto que sean así. Pues las vamos a llevar al DF, a que inunden el DF de mujeres trabajadoras. Y buenas, compradas. ¿Te gusta la iguana? Sí, me encanta la iguana. Muchísimo. Muchísimo la iguana. Muy bien. Vámonos. Hace falta más mayonesa, ahí está el cilantro. Mamá, hace falta más mayonesa. Sí, dale a mi amigo para que vaya a comprarlo más. Ah, bueno, porfa. Te oiga. Estamos a la hora de los peinados. Hoy estamos arreglando a todas como fui, ¿verdad? Chao. ¿Cuál? ¿Quién es la más guapa de todas las que han pasado? ¿Paola? Ya en serio, ¿no? Porque está ahí. Sí, gracias. No se vale decir mentiras. Ahí está la iniciación del peinado típico itzmeño. Y aquí ya algo más concluido. Dafne. Frida Dafne, hoy. ¿Qué se siente ser Frida por un día? ¿Es sobrina? Aquí estamos, vean su vestuario precioso, típico, de aquí del Istmo, en la boda del Tabo. Oye, hija, ¿tú podrás ir para allá, para el hotel? Ante todo, la tecnología. Ahí. Puede pasar lo que sea, pero el pinche WhatsApp no lo dejamos por nada. Ahí está. En la boda del Tabo. ¿Verdad, Frida? Tú sí eres Frida, de veras, ¿no? Sí, ella sí es Frida. ¿Tienes novio, Frida? Sí, tiene. Ya aquí, no, o sea, eso es para los fans que se va a encontrar con este video. Bye. ¿Esto qué es? Va a ser el mondongation. Y aquí la barbacoa, ¿no? Mamá. Barbacoa de res. Al estilo tradicional del Istmo. Todo se enjoda con la barbacoa de res, las cocineras estrellas, Nato Massa y ¿cómo se llama? Naquel. Minerva, aquí con sus vestuarios típicos de acá del Istmo y la barbacha. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto en estar? ¿Tres horas? Tres horas ya vamos a estar embolléndole al mondongo y así se le pega al palo. Eso, acábalo. Vamos a apurar porque si no ahorita mi tío pues va a regañar. Ahí está. Puro jitomate. Así se disfruta un desayuno. Con mosca. Y el pan.
La pachanga juchiteca es un primo, por ser una fiesta muy tradicional, porque todo el pueblo acude a cooperar para el anfitrión del festival. Tocan el fandango para principiar, todas las madrinas salen a bailar, lucen sus alhajas de oro natural, con su traje típico de Holán. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. La pachanga en todo su esplendor, porque la banda la hace reanimar. Toca una cumbia lo mismo que un son, música que alegra el corazón. Cuando la pachanga va a finalizar, se les hace a todos nueva invitación a la lavada de olla del siguiente día, que para curarse es lo mejor. Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad. Están cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad.